¿Cómo puedes evitar perder la cordura por estar encerrado en casa? Sven ha estado aislado en su hogar por 2 semanas. Tanta soledad se está volviendo irresistible. Por suerte, su amiga Ana conoce su situación y le cuenta cómo evitar la ansiedad. Ana sigue un itinerario fijo cada día que abarca, desde la hora en que se levanta, los horarios de trabajo y de descanso y las actividades de ocio, hasta una hora específica para irse a dormir. Ella planifica un poco de ejercicios diarios, así como algo de tiempo al aire libre. Ambas actividades combinadas le ayudan a ahorrar tiempo. Ana también invierte este tiempo en realizar pequeños retos que ella misma se impone. Por ejemplo, escribir una novela, aprender a hacer malabares, profundizar su conocimiento de un idioma o quizá aprender un lenguaje de programación. Los pequeños logros la motivan a diario. Además, Ana se mantiene en contacto con otros, ya sea charlando por videochat con su abuela o tomando unas copas con sus amigos online. También se permite bailar para liberar aún más las hormonas de felicidad. ¡Sacúdelo, Ana! Ana incluso se ocupa de asuntos que ha postergado por mucho tiempo. Crea álbumes de fotos de viajes pasados, limpia el sótano, hace la declaración de impuestos del año anterior y le escribe extensas cartas a sus seres queridos. Esto es algo muy bueno. Por otro lado, Ana mantiene el orden tanto en su apartamento como en su mente. Para conseguirlo, intenta dosificar la cantidad de imágenes de terror y noticias sensacionalistas que ve. Todo con moderación y a su tiempo. En caso de que su imaginación vaya muy lejos, el yoga, la meditación, los ejercicios de respiración y la autogestión le ayudan a recuperar la calma. Cada día Ana dedica media hora a hacer algo creativo, como escribir en su diario, pintar o tocar la guitarra. Ana disfruta de Netflix y YouTube con moderación, pues ella prefiere terminar su día en la cama con un libro delante en lugar de una pantalla. Sven está impresionado. Con tantas ideas, de seguro hay alguna que él pueda aprovechar. ¿Y qué tal tú? Comparte este video y ayuda a tus amigos y conocidos a disfrutar su vida cotidiana en tiempos de coronavirus.